Ahora mismo nos acompaña Zuzana Sai. Ella es mentora de propósito y espiritualidad. Nos va a descubrir, a desvelar las claves para descubrir nuestro propósito y además, como dice ahí, convertirlo en un negocio rentable. Ella es autora de una trilogía de libros bajo este título, Tu vida con propósito, el viaje hacia tu realización personal y profesional. Trilogía que, por cierto, en cuanto acabe la conferencia podéis adquirir aquí a la salida, ya que la propia Susana, iba a decir Susana, no, Susana, estará en la mesa para poder firmaros dedicatorias y también podré charlar con ella una vez finalizada la conferencia. Y me gustaría leer un fragmento del libro que dice así. En lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que le asombrarían, que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Esas fuerzas van a despertar ahora mismo aquí, en esta conferencia con Zuzana Sai. Por favor, un fuerte aplauso para Zuzana. Gracias, Alex. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir en la hora de la siesta. Que, bueno, esto impresiona. Estoy encantada. Es mi primera vez en Magic. Muchísimas gracias por la acogida. Y bueno, gracias por esa asistencia. Voy a pasar unas diapositivas porque lo que quiero es que os llevéis mucho valor hoy en tan corto tiempo y, por supuesto, los que queréis hablar conmigo, estaré después disponible, no solamente fuera, sino también en el stand número 14, aquí arriba, ¿vale? Por si a alguien le queda alguna duda y no tengamos tiempo, no vamos a tener tiempo para responder las dudas que cada una pueda tener, ¿no? Bien, estamos todos, ¿todos tenéis vuestra pulsera? Bien, bien. Chicos, ¿todavía queda gente? Vale, perfecto. Esto es un momento de máxima confianza porque vamos a después hacer una actividad, una activación para que os llevéis un regalo para el resto de vuestras vidas, si es posible. Y lo que quiero que disfrutéis de esto, os quiero dar el máximo valor. Bien, bienvenidos. Bien. Se me queda algo pendiente, pero a lo mejor me vendrá después. Es algo típico de los directos. Bien. Vamos a dar las claves para descubrir tu propósito y convertirlo en un negocio rentable. Voy a ir bastante rápido porque es poco tiempo que tenemos. A ver, ¿esto funcionaba así? Esto es. ¿Quién de aquí sabe cuál es su propósito de vida? Que levante la mano. Ahí, uno. Bien, bien, bien. ¿Quién no sabe cuál es su propósito de vida? Bien, perfecto. Este es el efecto del sistema educativo que tenemos hoy en día. Está orientado a que las personas se conviertan en una especie de pieza de maquinaria para producir, no para uno mismo, sino para ellos. Aquí esto no es una charla antisistema, es simplemente un inciso para que sepáis por qué tantas personas aún no han encontrado o no viven su propósito. Porque la sociedad no está diseñada de esta manera. Entonces, esta pregunta es clave para que veáis realmente que lo de propósito, sí, está bien saber que el propósito existe, pero también requiere una responsabilidad. Y las personas no viven responsables porque para llevar un propósito, para vivirlo, para encarnarlo en la tierra, requiere una responsabilidad. Y sobre todo, en primer lugar, es conocerse a uno mismo. Bien, lo que veremos hoy, y voy rápido precisamente porque tenemos poco tiempo. ¿Qué se puede considerar un propósito? Vamos a desmitificar algunos conceptos sobre el propósito, algunos motivos por los que las personas no logran conectar con su propósito y, por supuesto, por lo que habéis venido, las claves para descubrir tu propósito y saber cómo vivir de ello.
Y por supuesto, al final, que es la sorpresa, y por eso tenéis las pulseras, vamos a hacer una activación en forma de meditación guiada. Mi objetivo, como dije al principio, que a lo mejor me repito, pero bueno, es que os llevéis valor. Y os pido también una cosita, por favor, porque como vamos a hacer la meditación, que pongáis vuestros móviles en silencio o lo apaguéis si podéis, pero que no haya distracciones, porque es muy importante que durante esa activación no haya distracciones. ¿Sí? Muchas gracias. Pues, más o menos os di una pincelada antes, el 95% de la población no conoce la razón de existir. Esto es un dato real, basado en diferentes estudios que se han hecho en las últimas décadas, y efectivamente las personas están diseñadas desde que nacemos, estamos diseñados para obedecer, estamos diseñados para estar introducidos, estamos introducidos externamente hacia varios sistemas, que dentro del sistema está el sistema educativo, el sistema financiero, todo lo que se conoce, pues el sistema para que funcione bien, pero no para el individuo, no para nosotros, cada individuo, me refiero, está diseñado precisamente para que esa maquinaria, el sistema, funcione a la perfección. Y no les interesa que haya personas libres pensadores, que haya personas que sean denominadas como rebeldes, pero tampoco es rebeldía, es simplemente ser uno mismo, ser un ser libre. No les interesa eso. Entonces, esta es la razón. Está tan bien diseñado que ni siquiera nos damos cuenta, porque cuando nacemos, caemos en este sistema. Por la familia, por los educadores, y es inevitable no caer en ahí. ¿Qué ocurre cuando uno se despierta? ¿Qué ocurre cuando de repente sale un libre pensador? Es tachado de loco, de rebelde, de problemático, etcétera, etcétera. ¿Alguien se siente identificado con esto? Bien, bien. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues aquí tenéis más o menos el resumen, para ser un poquito más breve, lo más breve posible. Este es mi breve currículum. He escrito la única trilogía completa, que es el paso a paso. He creado el método para que las personas puedan descubrir y vivir de su propósito, porque veo que hay una gran necesidad de ello. Entonces, como quiero ser parte del cambio, de alguna manera, quiero aportar a mi manera este granito. Y he podido, desde que he tomado la decisión valiente, porque vivir con propósito también es una decisión valiente, he podido ayudar a muchísimas personas con mis sesiones uno a uno y mis programas grupales. Y bueno, ¿cuál es mi objetivo? Pues ayudar a millones de personas para que descubran su propósito y puedan vivir de ello. Que se conviertan en personas, en las personas que realmente son, que han venido a ser en esta tierra. Un poquito de mi historia personal. Nací en la antigua Checoslovaquia, por eso hablo raro. Tengo ese acento raro que la gente a veces no me ubica. Pero bueno, pues nací en una familia disfuncional, sectaria. Soy el claro ejemplo de haber tenido que enfrentarme a muchos desafíos. He sido excluida totalmente de mi familia, de mi clan familiar. Los que estamos aquí, la mayoría seguramente sabemos de qué estamos hablando, el tema de transgeneracional, de traspasar los miedos, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que para darle ese toque final, esa guinda a la tarta, pues nací con unas percepciones extrasensoriales, o sea, con don de percepción extrasensorial, y ahí es cuando empezó el problema. Porque al nacer en una época comunista, en una familia disfuncional y completamente sectaria, directamente me han dicho que si seguía hablando de mis cosas, me metían en el manicomio. Y tuve que entrar en el sistema. ¿Qué me trajo eso? Mucho sufrimiento. Vivir una vida que no era mía.
vivir constantemente en una negación, de decir, bueno, pues yo tengo esto, ¿qué hago con esto? Algo debo hacer, pero no sé el qué. Pero curiosamente, se me acercaba muchísima gente desde siempre a pedirme consejos sobre qué debo hacer con mi vida, con mi trabajo. Y cada vez que me encontraba con la persona posteriormente, pasaba unas semanas, unos meses, se repetía la misma frase. Desde que hablé contigo, Susana, he tenido una claridad de lo que tenía que hacer y lo han logrado. Y digo, oye, qué bien. Bueno, pues esto me llevó a vivir una vida de decir, oye, qué bien, ayudo a la gente, pero ¿qué más? He trabajado toda mi vida de comercial, me encantan los negocios, me encantan las ventas, pero digo, ¿cómo lo uno con el propósito? Y resulta que, bueno, el camino me llevó a conectar con mi propósito de vida, definirme como mentora de propósito y poder ayudar a la gente que puedan vivir de ello, que puedan tener un negocio rentable viviendo de su propósito. Este es un poquito el resumen de mi trayectoria y aquí estoy. ¿Qué se puede considerar un propósito? Pues un propósito es aquello que nos hace levantar con motivación cada mañana de la cama y realmente tener un sentido vital. Puede ser una acción diaria, puede ser dentro de una profesión, de un trabajo, puede ser con los vecinos, cualquier cosa que nos haga vibrar por dentro. Y que el día que no estemos, los demás dirán, oye, qué pena que no está esta persona, porque cuando estaba esa persona, esto funcionaba, esto iba tal, iba bien, nos ayudaba. ¿Os habéis puesto a pensar qué pasa o qué pasará el día que ya no estéis aquí? ¿Qué es lo que vais a dejar aquí en la tierra? ¿Cuál es el legado? Pues eso va a la historia realmente. Y ahora lo veremos, hay muchos mitos que me encuentro en las sesiones cuando las personas piensan que tiene que ser algo tipo Teresa de la Calcuta, no sé, que sí, que también, pero no tiene que ser eso. Puede ser una interacción con vuestros vecinos, con vuestros seres queridos. Vais a cumplir una misión o una función en la vida de los demás por la que los recuerden. Vamos a desmitificar algunos conceptos sobre el propósito. ¿Qué es lo que me encuentro en las sesiones? Son las típicas preguntas o dudas que las personas me dicen. El descubrir de tu propósito de vida está relacionado con el día D de tu vida. Bueno, ¿se pueden ver fuegos artificiales cuando se descubre el propósito? Sí, pero no es lo habitual. El día D realmente puede ser aquella toma de conciencia cuando la persona dice, oye, ahora sí sé cuál es mi propósito. Yo lo tuve, yo tuve ese día de. Pero fue el cúmulo de todas estas vivencias, experiencias, que tuve que trascender los desafíos, todo eso para que me llevara a ese momento del día de. Para mí fue un día de, porque recuerdo perfectamente ese día, pero no es necesario. Siempre es algo súper mega trascendental. Yo he usado estas expresiones. No tiene que ser súper mega trascendental, como expliqué antes. Puede ser una interacción en vuestro barrio, con vuestros compañeros de trabajo, porque incluso se puede redescubrir una pasión o un sentido dentro de una profesión que ni siquiera te gusta ahora mismo. Se puede. Pero hay que querer, hay que saber cómo hacerlo y hay que querer. Porque hay muchas personas que me encuentro que están pasándolo mal en sus puestos de trabajo y es normal cuando uno se está dedicando a algo que no le gusta, pues es normal que lo está pasando mal. Pero hay maneras de convertir eso en decir, oye, pues ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Si no puedo salir de aquí, pues vamos a cambiar de perspectiva, ¿no? La típica frase de
cuando cambiamos la percepción interior, la percepción exterior también cambia. Pues sería algo así, ¿no? Que el propósito no tiene que ser algo súper mega trascendental, puede ser algo diario y cotidiano. Una vez que hayas desconectado y llegaste hasta el final de tu meta, perdón, una vez que hayas conectado y llegaste a tu meta final, no. Es un mito muy extendido y es precisamente porque las personas creen que hay que llegar a una meta, hay que tenerlo como una meta final, como hay que llegar ahí y después se acabó. No. Es cuando realmente empieza la aventura. Porque el propósito de vida es un modo de vida. Vivir una vida con propósito es tener una serie de hábitos, una visión, una perspectiva diferente a la vida y tomarlo como una actitud. Porque tener un éxito en la vida, vivir una vida con propósito es también una actitud. Entonces, es cuando realmente empieza la aventura. No se puede vivir sin tener un propósito de vida. Es otro mito. Sí, se puede vivir, claro que sí. Ahora bien, una vida con propósito adquiere otro color, adquiere un sonido distinto, adquiere un sentido completamente diferente y amplio. Se convierte en algo que no es algo ya personal, sino hay un fenómeno que se repite después de haber descubierto el propósito, es que las personas de forma inevitable quieren compartir su propósito con la humanidad para ayudar a los demás. Y de eso va realmente el propósito. Como dije al principio, ¿qué pasará el día que ya no estéis aquí? ¿Pero se puede vivir sin propósito? Sí. ¿Hay que esperar hasta tener claridad del rumbo que debes tomar? No. Es como el famoso refrán, el camino se hace al andar. Muchas veces me encuentro en las sesiones la típica frase, cuando tendré la claridad, cuando tengo las cosas, cuando haga la formación tal, el curso cual, pues ya me pondré a ello. Digo, muy bien, es totalmente respetable la opinión de las personas, pero la vida no la tenemos comprada. Y entonces, yo siempre digo, y no es que lo digo yo, sino cuando aparece, cuando damos el primer paso, es cuando aparece el camino. A ver, estoy viendo más o menos, ¿quién conoce la película de Indiana Jones? Bueno, somos más o menos de la misma quinta, muy bien. Ahí no sé cuál de ellas, hay una que él se encuentra en una cueva, hay un gran abismo, y está el objetivo ahí, donde tiene que llegar, pero no hay el puente no existe, no hay una escalera, no hay nada. Y no sabe cómo llegar hasta ahí, y hace un acto de fe, da el primer paso, en la vida real dices, oye, pues me voy a caer, ¿no? Y ya se acabó la película. Pues él da el primer paso y aparece el puente. Da el siguiente paso y aparece otro puente, o sea, el peldaño, ¿no? ¿Cómo se llama? El trocito del puente, vamos. Y al final llega a la meta. Pues esto sería más o menos así. Debemos dar el primer paso para que el camino aparezca. Porque siempre repito la misma frase, cuando tomamos una decisión en coherencia con nuestros valores, con nuestro propósito, el camino aparece y el universo se mueve con nosotros. Y lo tomo como una verdad absoluta porque lo tengo comprobadísimo. No solamente en mi vida, sino en la vida de todas las personas a las que estoy mentorizando. Bienvenida. Si vives desde tu propósito de vida, el dinero llega a ti solito. No, no. Por eso he creado el método para poder monetizar o rentabilizar, como queramos llamarlo, el propósito. Porque es muy bonito descubrir el propósito, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Y hay muchas personas que dicen, oye, me quiero dedicar a lo que realmente es mi propósito. Yo me quiero dedicar a eso. Quiero ayudar a los demás. ¿Cómo lo hago? Bueno,
pues hay que aplicar una serie de estrategias y, como se suele decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Hay que aplicar, hay que mover el trasero y hay que aplicar aquello que hay que aplicar y ser muy disciplinado. Porque sin acción no hay resultados. Por más que queramos, bueno, está bien el propósito, pero si no actuamos, nada se va a manifestar en esta vida. Porque todavía estamos en la 3D. El propósito se puede descubrir tan solo cuando ya has vivido lo suficiente. Esto es una frase que me han dicho en uno de los vídeos de mi canal de YouTube. Una señora que pues, ya tenía una edad avanzada y me dijo, no, yo tengo 71 años y tú no puedes tener tu propósito de vida claro porque tú tienes menos que yo. Y digo, a ver, señora, yo he tenido mi propósito de vida claro desde que era niña. Lo que no tenía claro, el cómo, dónde, ni de qué forma, o sea, no sabía, pero yo sí sabía, y ese fue uno de los conflictos que yo tenía en mi familia, yo sí sabía que venía a comunicar. ¿El qué? No lo sé, pero sí que venía a comunicar. Y venía a comunicar para ayudar a las personas. ¿Qué ocurre? Que en la familia en la que nací, pues era lo típico, cállate niña y no digas tonterías. Y digo, bueno, pues me callo y no digo tonterías. Y así fue mi vida hasta hace unos pocos años. Yo he tenido claridad, conozco mucha gente que ha tenido claridad y no hace falta llegar al hecho de muerte para descubrir el propósito. No hace falta. Se puede descubrir el propósito. Los niños saben, yo siempre digo, los niños saben. Los niños saben cuál es su propósito, qué quieren hacer. Pero después los mayores nos empeñamos a decir cuál es el camino correcto, ¿no? Y lo que hablábamos al principio. Y el camino correcto, cásate, ten hijos, hipotécate, cómprate el coche, etcétera, etcétera. Y al final llega un punto que están comprometidos, esos seres humanos, comprometidos con todo lo demás, menos con ellos mismos. No hay un compromiso de decir, oye, pues este es mi propósito, este soy yo, esta es mi identidad y voy a entregarlo al mundo. No existe ese compromiso porque no nos educan en esa dirección. Bien, esos son los mitos. Y aquí algunos motivos por los que las personas no logran conectar con su propósito. Son también las típicas dudas que me encuentro en las consultas. Y voy a exponerla aquí. Voy a tomar un poquito de agua, que lo de hablar. ¿Hasta ahora bien? Sí, bien. Acumular cursos. Esas risas me lo dicen todo. Todos creemos que necesitamos formarnos, necesitamos aprender más y que está bien. Yo también he estudiado mucho y he hecho muchos cursos, muchas formaciones, pero no con la idea de que esto lo necesito para ser alguien. Porque eso es lo que hacen el sistema educativo actual. Tienes que estudiar para tener estos títulos para decir, oye, yo soy esto. No. Nosotros, por el simple hecho de nacer en esta vida, ya somos. Ojo, esta frase es importante que lo tenéis en cuenta. Ya somos. Entonces, si estudiar o formarte te ayuda para canalizar y para convertirlo en un producto, un servicio, para vivir tu vida con propósito, oye, fenomenal. Pero no permitas que esto te frene, porque lo que me encuentro es con muchos casos es que, sí, Susana, pero es que necesito este curso más. Y después el otro, y después el otro, y digo, es que esto nunca termina. Y digo, ponte en marcha. Y después ya vas complementando. Vale. Pues esta es la típica creencia, el motivo por el que muchas personas no arrancan. La siguiente, crees que no tienes nada que aportar. Error. Todos, absolutamente todos en esta vida tenemos algo que aportar.
Y aquí repito una frase, no sé exactamente quién la dijo, pero no es mía. Somos lo que superamos. El propósito de vida es un cúmulo de nuestras habilidades, nuestros valores, los valores fundamentales me refiero, pero también los desafíos que hemos superado. ¿Alguien ha pasado aquí que ha superado una dificultad, un desafío, y después de repente, por magia, se le acercan las personas con el mismo problema? ¿Alguien lo ha pasado? Claro. Esto quiere decir que somos lo que superamos y con nuestras dificultades, en vez de tomarlo en plan, oye, me está pasando esto, qué mal, que no sé qué, que también hay personas así, en vez de eso, convertirlo en una virtud, en una fortaleza, en un motivo de superarlo y decir, oye, yo voy a ayudar a los demás con esto. Porque tampoco se trata de ser el experto o la experta, sino ir uno o dos pasos por delante para poder ayudar a estas personas y decir, oye, ven, te voy a enseñar el camino para que no te tropieces tanto como lo hice yo, por ejemplo, ¿no? La edad. ¿Qué pasa con la edad? ¿Alguien ha escuchado aquí la frase, total, ya a mi edad, ¿qué voy a hacer yo con el propósito? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Fijaros. Me lo encuentro cada, no digo cada sesión, pero muchas sesiones me dicen, es que yo a mi edad, digo, pero ahora voy a ser bastante así como lo digo yo en las sesiones. Digo, pero chica, ¿tienes 45 años? ¿Cómo que a tu edad? La gente piensa que ya ha pasado y, claro, ¿qué ocurre? Eso también está muy relacionado con el sistema. Hoy en día piden mucha experiencia y ya cuando llegamos a 40, 45, 50, ya no valemos, según el sistema, ¿no? Pues no, es que estamos en la flor de la vida. Claro que valemos. Y aquí voy a utilizar un ejemplo que me pasó hace poquito, que no fue en mi evento, fue en un evento de una amiga mía, y dijo, oye, Susana, había una persona, una mujer de 83 años, y dijo claramente que este es su propósito, que tenía una fundación para ayudar a las personas, y dijo claramente, esto lo quiero dejar listo para que cuando yo ya no esté, alguien se pueda ocupar de ello. 83 años, un propósito, una fundación. Muchos más ejemplos de los que podemos hablar. Bueno, vamos a lo más comercial. El fundador de KFC descubrió el propósito del pollo rebozado a los 65 años. Y hay muchos más ejemplos. Así que la edad aquí, no, eso se desmorona por sí solo. Conclusión. Todo eso lo que hemos visto hasta ahora se puede englobar en esta frase. No encuentras tu propósito porque lo que buscas es la aprobación de los demás. Tanto la titulitis, como lo de la edad, que, al que dirán, como... ¿qué era lo otro? ¿Alguien se acuerda? A ver si habéis estado atentos. Lo de los cursos, la edad y... No me acuerdo. Eso que lo hice yo, ¿eh? Que no tenemos nada que aportar, eso es. Todo esto se podía englobar en, oye, el que dirán, ¿no? El que, cómo nos vemos en la sociedad o cómo nos perciben en la sociedad. ¿Qué querrías hacer tú si de verdad pudieses elegir sin límites, sabiendo que todo el mundo aprobaría tu decisión y no habría juicios? ¿Qué te atreverías a hacer? Esto se trata de atreverse. ¿Quién te permitiría ser? Esas son preguntas para que os hagan reflexionar. Aquí, esto es un juego. Y debemos saber jugar. Porque la sociedad está diseñada como lo que he tachado arriba. Hacer para tener. Para decir que somos alguien. Oye, tengo este título, tengo esta profesión y bueno, soy alguien. Esto es lo que han
pretendido que nos lo creamos, cuando realmente, por el simple hecho de nacer, ya somos. Solamente hay que descubrir el camino, porque al olvidarlo, al entrar en el sistema, lo olvidamos. Pero siempre hay una solución. Es una frase favorita mía, siempre hay una solución. Y bueno, pues como quiero formar parte de la solución, he creado el método. Somos, hacemos lo que somos y tenemos. Obtenemos todo aquello que nos pertenece por derecho divino. Imagina tu vida si lograras descubrir tu propósito y poder vivir de ello. ¿A quién le gustaría eso? Bien. Somos unos cuantos. ¿Qué acciones necesitas implementar para lograrlo? Ahora vamos a ver. Para todo se necesita un método. Para esto también. ¿Hay otros métodos? Sí, los hay. ¿Hay otras formas de descubrir el propósito? Sí, los hay. De hecho, conozco muchísimos profesionales muy buenos y también con los que he trabajado que lo hacen y están ayudando a muchas personas. Y siempre se necesita un método transformador y práctico, sobre todo práctico, enfocado para conectar con tu poder ilimitado y tu verdadera esencia, porque el propósito de vida de cada uno es totalmente individual e intransferible, como se suele decir. Va de vosotros mismos, va de cada uno de vosotros. Las claves para descubrir tu propósito, ahí estamos. La mentalidad. ¿Sabe? ¿Quién de aquí sabe qué es la mentalidad? Levanta la mano, ¿quién sabe qué es la mentalidad? ¿Alex? ¿Alguien más? Bien. La mentalidad es un conjunto de creencias, de hábitos, de acciones que se necesitan para llevar a cabo, para conseguir los objetivos, para tener una vida exitosa. Se necesita una mentalidad completamente abierta para saber desaprender y para estar abiertos a aprender aquello que a lo mejor rompe completamente con nuestras creencias. La mentalidad es el 80% del éxito en la vida, no solamente del propósito, sino en la vida en general. Autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Pues vamos a utilizar un ejemplo muy, creo que práctico del día a día. Cuando entramos en el coche o cuando tenemos el móvil y queremos ir, tenemos la aplicación mágica que es el GPS, que es lo primero que nos pregunta la maquinita con la voz tan agradable. Dice, ¿cuál es tu ubicación? Porque para saber decirnos a dónde tenemos que ir, primero tenemos que saber dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde ir. Entonces, para poder vivir con propósito y conseguir los objetivos que están en coherencia con nuestro propósito, primero tenemos que saber en qué punto nos encontramos. Y este punto, a ver, la mentalidad todo está muy bien, perfecto, eso se trabaja. Pero el punto de la autoevaluación, lo he visto en muchas personas, donde fallan. Porque les duele, porque este punto es muy doloroso. La toma de conciencia, de darse cuenta, madre mía, ¿en qué punto estoy? ¿Que estoy hecha un desastre o he hecho un desastre? Que ese es el punto de partida. Es necesario, es doloroso, pero es lo mejor que os puede pasar en la vida, daros cuenta y tomar conciencia en qué punto os encontráis. Porque a partir de aquí, todo es subir. Autoconocimiento. Es un verdadero reto. Autoconocerse, autodescubrirse. Y no me acuerdo exactamente quién dijo la frase de que no tenemos miedo de nuestra sombra, sino de nuestra propia luz. No sé quién dijo esa frase. Era un personaje famoso. Pero va de esto. Muchas veces, cuando las personas se quedan en este punto, es porque les da miedo ese potencial, esa grandeza que todos llevamos dentro. Les da pavor, porque le han dicho en algún momento que eso no está bien hecho.
Les han dicho que, ¿qué vas a decir tú? ¿A dónde vas? ¿Quién te va a escuchar? Entonces, ¿qué ocurre? El autoconocimiento forma parte del propósito. Si sabemos cada uno quiénes somos en realidad, qué es lo que venimos a dar a este mundo, la cosa se ve con mucha claridad. El autoconocimiento te permite entenderte en profundidad, en entender quién eres, qué es lo que has venido a dar en este mundo y hacia dónde dirigirte. Y aquí la gente falla también por el miedo a ellos mismos. Conocer desafíos es otro punto, es otra clave muy importante. Si sabemos, yo lo utilizo de esta manera, con esta metáfora, ¿no? Si sé que hay un camino de tierra, cojo la bicicleta y voy pedalando, y muy bien, el propósito, y sé que hay un bache, yo ese bache lo voy a evitar, o voy a hacer lo posible, si no lo puedo evitar, voy a hacer lo posible que no me perjudique demasiado, que no me caiga, que no me raspe, lo que sea. Conocer los desafíos es una clave muy importante que te permite transitar ese camino con mucha más suavidad, no darte tantos golpes y pasarlo mal. Porque volvemos a lo de antes, lo que dije antes, vivir con propósito requiere una responsabilidad, es ser responsable de uno mismo y no dejar tu vida en manos de otros. Ser responsable también implica que alguna otra caída te llevas, ¿no? Pero si conoces esos desafíos, puedes evitar hacerte daño con esa caída. Tomar decisiones. He tomado tantas decisiones en mi vida que muchas veces he escuchado, y con miedo, vamos, con miedo, he escuchado muchas veces las frases, Susana, tú estás loca. Y he tomado decisiones realmente que ahora lo pienso y digo, no sé cómo las he tomado, pero las he tomado. Cuando tomamos decisiones en coherencia con nuestro propósito, puede haber un montón de personas que nos digan, estás loco, ¿a dónde vas? Pero bueno, ¿qué te va a pasar esto, lo otro? Y te cuentan la película, que es su prisma. Pero si realmente tienes claridad en tu propósito, sabes quién es, quién eres, y te estás dejando guiar por esto, que es tu brújula, que es la única que vale, es tu única verdad, es lo más importante en tu vida. Y te puedan decir lo que ellos quieran decirte, pero esto es lo que realmente te debe servir como tu brújula única. Puedes tener referencias, puedes escuchar a otras personas para ver otras opiniones, sí. Pero si algo te hace ruido dentro, no lo hagas. No hagas porque la otra persona te lo dijo. Haz aquello que eres. Haz aquello que te dice esto por dentro que debes hacer. Y las decisiones tomadas en coherencia con tu propósito, nunca vas a fallar, siempre vas a acertar. Cuando digo siempre, es siempre. Acción. Puedes tener todo esto, pero si no tomas acción, nada se manifiesta en tu realidad. Nada. Y aquí se me echan encima las personas de manifestación. Entonces, bueno, aquí esto también cada uno que tome lo que siente que es así. Yo propongo y si a ti te resuena, perfecto. Y escoge aquello que te resuena. Pero ten en cuenta una cosa, que si no tomas acción, si no implementas aquello que has aprendido, que has visto, que has sentido, si no pones en marcha una estrategia, no va a pasar nada. De momento, estamos, como dije antes, en la 3D. ¿Cómo te sentirías si consigues estas claves? ¿Alguien puede decirme una sola palabra cómo se sentiría? ¿Quién quiere compartir algo? Éxito. Plenitud. Paz. Libertad.
realizado. Bien. Bien. Aquí cambia la película. Es completamente distinto de lo que nos han enseñado, de que hay que hacer, hay que sufrir, hay que pasarlo mal, porque hay que ver. La típica frase que me encuentro con algunas personas es, ¿cómo estás? Aquí tirando. ¿Tirando el qué? Es que esto, lo de vivir con propósito, estos adjetivos que habéis utilizado, es que de esto va el propósito. Y se puede lograr. Un día, cuando no estés, serás lo que hiciste. Y ese será tu legado. Y ahora vamos a hacer la activación. Tenéis todas vuestras pulseras. No te duermas, por favor. Vamos a hacer una activación breve para que hoy llevéis un regalo para vuestra vida. ¿Todos tenéis vuestras pulseras? ¿Puedes bajar las...? A ver... ¡Uy! ¡Espera! 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 ¡Luces! ¡Luces! A ver... Manu. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué falta? ¿Todos tienen pulsera? Sí. Bien. Por favor, centraos cómodamente, descruzar las piernas y las manos. Las manos van a estar con las palmas hacia arriba, ¿vale? Cuando puedas, por favor, música, maestro. Vamos a relajarnos con la respiración. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. Os voy guiando. Tranquilos. La columna debe estar recta, pero no rígida. Vamos a hacer la primera respiración. Inhala profundamente, lentamente. Y suelta lentamente el aire por la nariz. Una vez más, inhala lentamente. Y suelta. Una vez más, inhala. Y suelta. Vamos. Imagina el núcleo de la Tierra, como la energía sube por tus pies, las plantas de tus pies, sube por las pantorrillas, las rodillas, los muslos, hasta la cadera, activando tu primer centro, tu primer chakra con el color rojo. Hazte presente, activando ese chakra. Subimos esa energía y llegamos hasta el chakra donde está nuestro ombligo, la cadera, las lumbares, y activamos
con el color naranja y expandimos. Seguimos subiendo la energía hasta llegar al plexo solar y activamos con el color amarillo, donde reside nuestro poder personal. Seguimos subiendo esa energía hasta el chakra corazón, llenamos los pulmones, expandimos el color verde. Seguimos subiendo la energía hasta el chakra de la garganta, donde reside nuestra comunicación interna y externa. El color azul. Seguimos subiendo hasta nuestro chakra tercer ojo. Y expandimos, imaginando el color azul noche. Seguimos subiendo la energía hasta el chakra de la corona con el color violeta. Subimos esa energía y expandimos hasta el infinito. Ahora imagina un tubo de luz que baja desde tu chakra corona hasta tu chakra rojo, traspasando toda tu columna vertebral. Este es tu momento presente, el aquí y ahora, que es el único momento que realmente importa, el único momento en el que puedes crear tu realidad. Baja tu conciencia hasta el corazón. Imagina una puerta que se abre, que se expande hacia el infinito. Es un espacio de eternidad, tu eternidad. Y pregúntate, ¿qué es aquello que quiero entregar al mundo? ¿Qué es aquello que quiero dejar aquí el día cuando ya no esté? Quizás la respuesta a la pregunta no te llega ahora mismo, no importa. Puede que te llegue más tarde, mañana, dentro de unos días, una semana. Tú simplemente confía en hacerte la pregunta correcta para recibir la respuesta correcta. Conecta con esa parte que es tu centro. Y recuerda que cuando la noche es más oscura, es cuando más puedes brillar. Si estás pasando por unos momentos realmente difíciles, es ahí donde reside tu fuerza y tu grandeza. Y para recordar ese mensaje, tienes en tu muñeca una pulsera. Que si la miras ahora y levantas el brazo, la verás brillar.
levantan los brazos. Recuerda que eres grande y eres importante, y no hay nadie como tú en este universo. Cuando sientas que realmente no puedes más, al mirar esta pulsera, recordarás que hay algo que tienes que entregar al mundo. Y ese algo llegará si estás realmente comprometido, comprometida. Puedes volver a este momento en cualquier momento de tu vida. Con tres respiraciones y conectando con tu corazón. A poco volviendo, inhalando profundamente y exhalando, mueve un poquito los dedos de las manos. Abre los ojos. ¿Qué tal estáis? ¿Os ha gustado? Bien. Esta pulsera os recordará siempre que sois luz y que habéis venido a brillar en este mundo, y que nadie os diga lo contrario. Yo lo puse para que no se me olvide. Ahora, si tenéis preguntas y respuestas, estoy aquí para vosotros. Si alguien quiere preguntar, solo tiene que levantar la mano. Hola. Hola. El hecho de que alguien se proponga un propósito, valga la redundancia, y sea factible o utópico y no llegue nunca a él, ¿puede provocar infelicidad? ¿Me puedes repetir la pregunta, sí, por favor? El hecho de que alguien se marque un propósito y no llegue nunca a él, ¿puede ser que esta persona le haga infeliz? Depende en la razón por la que no llegue a ese propósito. O sea, si esa persona piensa que es imposible y que, bueno, pues como lo doy por imposible, voy a tirar la toalla, pues eso conlleva una frustración, por supuesto. Pero siempre se puede llegar a ese punto de descubrir el propósito, siempre. Requiere mucho compromiso, requiere tomar decisiones, y a veces las decisiones que requiere eso, pueden ser difíciles, pueden ser dolorosas. O sea, las personas a veces se quedan estancadas precisamente porque no quieren tomar una serie de decisiones o acciones. Por supuesto. La infelicidad, cuando no nos sentimos realizados, cuando estamos transitando la vida, decir, a ver, ¿para qué estoy? La persona se siente constantemente, tiene una sensación de, hay algo pendiente. No sé qué es, pero hay algo pendiente. Entonces, claro, eso conlleva la frustración. Claro. ¿Te he respondido la pregunta? Sí, gracias. Te felicito, Susana. O sea,
Te felicito ante todo. Gracias. Vivimos en una sociedad de consumo, tú lo has dicho también, consumismo, y nos llevan a ciertos lugares, ¿no? ¿Qué pasa con la envidia? El propósito lo puedes tener, pero hay envidia por el medio. ¿Cómo contraes a esto, la envidia? Vale. Para llegar tú a estos propósitos. ¿Qué puedes hacer? No hacerle caso a la gente. Básicamente lo resumiría en esta frase. Hace muchos años, cuando yo todavía ni siquiera he escrito la trilogía, hasta muchos años, digo 10 años más o menos. Yo ya tenía pues, un amigo, escritor, y le hice más o menos la misma pregunta, más o menos. Y él me dijo una frase que se me quedó grabada al fuego. Dijo, Susana, la gente siempre va a opinar. Siempre, hagas lo que hagas, hagas esto, hagas lo otro. Así que haz lo que te dé la gana. Y digo, vale, pues ya está. De eso realmente va. Envidia, pues sí. A más visibilidad, más envidia levantamos. ¿Pero qué es la envidia? La envidia, cuando una persona nos envidia, realmente está en la posición de decir, yo quiero eso, pero no lo tengo. Entonces, estoy envidiando a esa persona que está reflejándome ese algo que yo quiero. Pero realmente todo el mundo podemos tener aquello que nos proponemos. ¿Te he respondido a la pregunta? Sí. Susana Sai, gracias por estar en Magic Internacional. Gracias. Ahora, a la salida, la autora Susana estará firmando libros. Hemos dispuesto una mesa para que podáis adquirir la trilogía de Susana Sai, Tu vida con propósito, firmada por la propia autora. Gracias.